Acá yo le digo, en este hemisferio sur, lo que ahora están buscando es volvernos plurinacionales para que los mestizos no valgan nada, para que sean unos cuantos disfrazados de plurinacionales los que decidan sobre las riquezas de cada país. Los chilenos, en principio, un diputado salió a decir, si queremos bañarnos en las playas de Neuquén, creo que decía, vamos a tener que pedir permiso a la nación originaria. Otra parlamentaria ha salido más ubicada y ha dicho, esto está orientado a guerras civiles. Claro, como han hecho para desmembrar la Unión Soviética, Soros ha metido su revolución de colores con sus ONGs y su ideología de género. Esa ideología de género es destructiva. Esa ideología de género te mete en movimientos de mujeres que defienden el aborto, el matrimonio gay, que defienden una cantidad de situaciones que solamente sirven para sembrar el caos. Entonces, por esta razón, Putin ha expulsado a las ONGs de Soros y obviamente Soros está herido de bala con ese tema. Ya en 2014, y usted lo leyó, y bueno, yo encontré otros medios más, que ya pedía que se invada Rusia, George Soros. Entonces, lo que está ocurriendo en el mundo tiene que ver con los mandantes de Soros, que son los Rothschild, y por supuesto, con este mafioso internacional que se ha dedicado a robar en Bolivia, a robar en Chile, a confrontarnos, a este mafioso que ha robado y soborna y corrompe gobiernos, o no ha ido a Arce Catacora, Carlos Mesa. Carlos Mesa ha recibido 16 sobornos. Luis Arce Catacora ha ido a cobrar sobornos al Perú. La Fiscalía Peruana lo ha convocado a declarar, pero como ya entró Castillo, bueno, entre ellos se tapan toda la corruptela. Y esto, por supuesto, le tiene que quedar claro a la gente, que acá lo que están buscando ya no solamente es enfrentarnos entre países, quieren enfrentarnos en guerras civiles, con cualquier excusa, ya sea por religión, por nación originaria, por territorio y por no sé cuántas maniobras más que están planificando en las nuevas constituciones de Argentina, de Perú, de Chile. En Bolivia ya pusieron el puntapié inicial con el reconocimiento de 36 idiomas. A ver, idiomas, ni siquiera le dan categoría de dialecto. Excelente tu informe, realmente vamos a seguir este tema y vamos a seguir el tema de Aramayo, donde es la prueba viviente, tú lo dijiste, involucra al núcleo del poder. Y yo creo que hablaste del Parlamento, los legisladores es lo que tienen que ponerle el freno en cualquier país serio al Ejecutivo, que no lo hacen. Es solamente le dan unas carpetas que aprueben o que no aprueben, y el poder legislativo es uno de los poderes del Estado que es la que tiene que vigilar, controlar algo que les afecte a los ciudadanos, porque para eso son los parlamentarios. Pero estamos hablando en país serio y vos me estás diciendo que no hay democracia y cada vez me convence. Pienso en lo que vos me decís, porque realmente todo lo que está la periodista Ana Leiguaicho, incluso se hizo una canción en nombre de esta periodista, realmente casos tan tristes, tan dolorosos, aquellos que nos informamos periódicamente, no podemos creer que esté sucediendo en pleno siglo XXI esto en Bolivia. Bueno, y hay un tema que me olvidaba, Modesto, que es el tema de la secretaria de Evo Morales, que también murió envenenada, ¿no? Casualmente, la contadora de Carlos Mesa también falleció, ¿eh? Entonces, hay muchos temas que solamente Es la que... solo Y necesito. hay una también que murió, puede ser en el Chapare, cuando fueron a un acto, no sé qué fue, en el río apareció, dicen que se tenía su novio o amante, no sé, un militar, apareció muerta también. No, era algo allegado a Evo Morales, que salió en Bueno, todos los días. la lista es interminable de gente que ha fallecido, que ha osado enfrentarse al régimen y por supuesto yo te prometo que voy a ir concatenando todos estos temas porque la memoria es frágil
Y realmente hay que recordar a toda aquella gente que ha querido hacer bien las cosas y que de pronto se ha enfrentado contra estos criminales, contra estos mafiosos que están a cargo del régimen. Acá pretenden mostrar una fisura entre Arce Catacora y Evo Morales. No existe ninguna fisura, es distracción. Es distracción para seguir metiéndonos elecciones, referendos y toda aquella historia con la misma Smartmatic que han usado en Argentina, que han usado en Chile con diferentes nombres, que han usado en todos los países para siempre ganar. Entonces, hoy estamos viviendo el momento de mayor peligro, porque a nombre de la plurinacionalidad que se pretende implantar en el hemisferio sur, se está en busca del secesionismo, de la guerra civil, del separatismo, que es lo que ya han hecho en Yugoslavia, en Macedonia, en todos los territorios que pertenecían a la ex Unión Soviética. Son expertos en manipular la realidad, expertos. No le hablo de Evo Morales es un sirviente más, un delincuente, porque ellos los prefieren delincuentes y con cola de paja, para que el momento que se pongan rebeldes les ocurra lo que le ocurrió a Chávez en Venezuela. Entonces, yo no, hay muchas cosas que prefiero no comentarlas, porque la gente tiene un rasgo enorme de incredulidad. He ido con mucho sacrificio metiendo toda la temática de Soros en Bolivia, porque he sido la única persona en Bolivia que ha hablado desde Mark Rich hasta George Soros. Y bueno, me saltaban los laboratorios de fake news que ellos mismos instauran para tratar de desprestigiar el trabajo de investigación, el trabajo periodístico serio que realizamos. Tratan de desvalorizarlo, desmerecerlo, tratan de desprestigiarlo de todas las formas posibles. A todos los periodistas que dicen la verdad, esto ha ido sucediendo a lo largo de décadas, Modesto. Marianela, te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo a todos y que tengan hermoso día hoy.